¡Pero téngalo! Aquí en vivo, de cerca. Me llamara tocar. Cero. Eso me salió con recao, weón. No, pero venga, acabo de algo chido. ¿Qué? Yo sé que ustedes son una mierda para los chistes. Pero. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Ah! El corto rodando. Y dejó el celular, perrito. Por eso lo dejó acá. Y no llega a la casa y la moto. Ay, hijo de puta. Que no va. Hijo de puta. Que mejor que usted. ¡Oh! Yo no me caigo. Yo no le freno los huecos. Y es que curviando con la cabeza. ¿Cómo es que yo me paro en una? Es que yo no me pongo rodillera si me doy los tobillos. Sí, la leche, mierda, chico. Ahora me presto. Más. El piro, más. Es un tío. ¡Tío! ¡Maure! ¡Maure! ¡Tío! ¡Maure! Ya voy. Alias Zarco. ¡Milhouse! ¡Me salió el... ¡Se va! ¡Qué es eso! ¡Como cuando haces gargantas! ¡Ay, no me recuerdo! ¿Cómo así dice? ¿Cómo así dice? Reparta de varios. ¡Ay, no, Sergio se va a coger. ¿Pero ya lo cogió? ¿Pero ya lo cogió? ¡Pero ya lo cogió! ¡Uy, qué idiota! Como las putas. Me damos con las uñas abiertas. Ese Mario. Eso pupo no me resulta. Con el alcohol. Este man es muy pro, pero. Pásate, piro. Este piro, más no mato que yo ya levanta la llanta de trasera. Y con pato, yo lo sé. Y con pato. Esa casi hace la que yo le quisiera que pasara por encima mío. Me caigo en esta copa, pero yo relevo. Claro, marica. Pero, no, piro, cambio. Me faltó para agacharme, marica. Y lo peor es que. Pero si se agacha conmigo hace tanto. Es que era que yo me. Era que yo me pasara al tanque y ella a mi silla, weón. Y lo peor es que yo dije, uy, está con lo real. Cuando yo lo vi y yo, ay, no quiero que se está haciendo. Yo no voy a superar la imagen de Sergio así. Es que yo lo vi que el rápido atravesó la moto y bajó la pata. Y se bloqueó. Y yo así, aguantando, esperando la pista. Virus. Dios, no, marica. Yo esperando ahí. Yo, marica, me faltó gritarle, pase, ayúdeme a parar. ¡Hola! O sea, ya, si cogerle el culo a la moto, cogerle el culo a él. ¡Uy, no, el culo a usted! ¡Mira, acá, mi reo! No, ya no. Es que estábamos nosotros así, yo digo, no, pues yo me paro ahí. ¡Ay, usted, ya se tiene que caer! ¡Usted, ya se tiene que caer! ¡Empecé a llevar esa parada la moto, marica! Yo aguantando así, weón, y de arriba no me dejaba parar porque estaba encima. Y yo presionándome las bolas contra el tanque. Y yo, ¡hueputa! Y ese yo. Esperen que no le he abierto el hueco a eso. Y me la tenía parada, rompo ese tanque, güey. Lo perforo y baila. Lo bueno es que ese yo se baja, pero repropa. Se rompa hasta el tablero de la moto, man. ¿Y qué? Es que se bajó una chimba. Yo lo vi por el. Giró la moto bajo la pata y.
No, marica, ese sería muy chistoso, marica. ¿Cómo fue que dijo usted buscando señal? Es que yo la miraba por el buscando señal, fe. Ay, no, puta, pero me va a ayudar, marica, a bailar. Se ha detectado una amenaza. Me piro haciendo la de soy, pues. Me faltó hacer así. Ay, no, no, no. No, Sergio, la ropa. Mi manito, que es lo peor. La ropa. No, hijo de puta. Ay, como que ya terminó el show, me ayuda. Mira, acuerdo de él con las paticas. Es muy bien. Claro, y ahí sí yo paro la moto y yo, marica, pero no me ayudó. Me ha tocado ayudarle. Yo solo quería mirar. Fue muy chistoso. Estoy esperando allá a mi salvavidas de rescate. Y yo, pues puto, pero no me ayudó. Está como este hijo de puta, lo mando de puntero. Se va con Waze. Y sigue derecho. Estoy marica, que yo ya me vi encima. Y viene el otro y se vuelve a pasar. Yo ya me vi encima. El güey le decía: mira, mal parido. Y el mapa le decía: a la izquierda, el piro. El piro, pues mierda, derecho. Usted no me manda, piro. Yo me mando solo. Y me das una idea. No le digo: ay, me puta, no es tu derecho. Yo sí lo escuchaba hablando solo. Ay, ya te vi, marica. Ahora ya sabemos por qué. Ay, a mí no me grite. No, marica, es que yo grité. Yo me a la izquierda, hijo de puta, es a la derecha. No, es que yo vi huevo que ya me había pasado el separador y yo, ah, ya pa'. San marica, hubiera frenado y hubiera atravesado. La perra, hijo de puta, esa. No, no. Va a ser de la vuelta. Que no ve la fila y nosotros. Ahí va la cola y Lucho. Va a comer mierda esa pa' y puta. Y no tengo pase, malparida. Si no me debajo. Yo como mi marica, mejor me voy a abrir. Y pase la paga la mujer. Espéreme, señora. Espéreme la prenda. Todavía no me pida la licencia, por favor. Deme 5 cuadras de ventaja. Y me puse hasta los papeles. Y es mía. No tengo pase, pero es mía. Tengo líneas. Y de las buenas, hija. Mucha madre. Espérenme que tiene los pases está atrás. Me estás esperando, déjeme dar la U, déjeme. Esperé hoy la U. Y después Johan peleando con el de movilidad. Pero es que fue el medio que a la derecha. Pero es que a la vez ese de movilidad tiene el huevo. Ve que se le apaga la moto, ¿no? Se queda quieto. Y se queda quieto. Y después con el trasero así. ¡Hágale! Yo me voy a bajar, no yo. Este marica no tiene pase. ¡Me voy! ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos, güey! ¡Pasa bajito, lo vemos! ¿Has sentido cosas más calientes? Como los estúpidos que se queman con el exhausto. Fuerte. Marica, voy para otro. Voy para cuando. Yo paro en ese mamón. Mi moto no tiene exhausto, weón. Sergio, ay, marica, eso me falta. Yo paro en ese semáforo y me voy a y yo, uy, me arde algo. Cuando llego a la casa, todo quemado. Una bolita y toda rara. Y yo, uy, ese tatuaje. Por no mirar por el retrovisor. Esa moto le ha quemado a 5 personas. La quiero. ¿Ella? ¿Estás poniendo sexo a mi moto? La iguana. Tomaba café. Sí, a la moto. Se pararon. Y yo la vi, ¿no? Yo le pregunté, ¿no? Y no solo usted, papito también se la pagó la moto y no le quería prender. Ah, pero eso porque está brava. Toca tanquearla, bebé. Es que está brava. Ya te hemos dicho que 5.000 de gasolina hace 2 meses no aguanta. Sí, marica. 5.000 es harto. ¡Son 5.000! ¿Cuánto le mandamos ese día?
40. 30 y marica, se le fueron 33 y son 2 galones. A esa moto no le caben más 2 galones. ¿Cuánto le caben a ese? 4. A ese le caben como 2 de negro, pero bueno. ¿Sabes qué era para reírme? 2 galones. No, a la puta le caben más. Están como 2 y medio. Como 2.1. Yo siempre he dicho 20 carros. Agaroso. Sabe que no hace falta en cojeta. Ay, sí. Yo hago. ¿Quién hace así? ¿Cómo hace? ¿Pero está orinando o...? ¿Puede estar hablando? ¡Se puso! ¡Mamá! ¡Ay, me tiré el ring! No, pero no, no, no. Hay una más olímpica acá, pero... Uy, pero una real olímpica. Chupen, mente. ¿De qué estás hablando? Bueno, yo me pongo la moto, no me tendría prenda. Me piro más impasión. Ya, ya, no hay transita atrás. Y ahí no con que se estrella. Con un carro. Ay, no. Y el de tránsito. La primera vez que se estrella. Con esta moto. Claro, con esta moto. No, marica. Yo iba sin pase, yo estaba en Girardot. Marica, y yo venía andando normal con mis amigos y me puse a mirar el retrovisor y el man de tránsito, pero el tránsito en Girardot. ¿El retrovisor? Si usted lo ve a ese tipo, ¿es azul? Sí, no, los azules, exacto. Marica, yo como, ay, gonorrea, y por estar mirando el retrovisor, pum, cojo un carro. Ay, no. Y me caigo, el man llega y frena. ¿Qué va a hacer? Y yo, conciliarme, no, conciliar con los con señor, conciliar. Y le dio mira al del carro, mi pelota. No, marica, me tocó darme la moto guardada en el colegio, porque era la vieja de un colegio. Ir con la plata, darle la plata en el puesto, y fue puta, hubiera tenido para hacerme vuelo. O así sea dos niñas, pero con dos niñas me vuelo. Espérame. ¡Pampa! Señora, señora, ¿cómo hace? ¿Sabe cómo me dice? ¿Cómo ¡corre camino! Digamos con Vivi. Vivi. Y para no estar a la policía, weón, ahí un retenido y fue puta la situación de Boyacá. En pleno semáforo. En pleno semáforo, para como 15 motos y preciso, yo estaba adelante. Y que cambiamos el de tránsito. Hace botas hasta el tercer carril, y que vaya. Se va orillando, me metí a los conos y a los conos. ¡No, no! Cuando, claro, el man paró a los de atrás, yo veo que salgan los conos. Me gusta que le meto la pata. No, no más, pero pum, se me paró el ojo. Y otra vez volando. No, y no estaba Sergio. No estaba usted, Matario. Le marica en Sergio en la casa así. Uy, me hiciste. No lo rastro, feliz. Suamos, suamos. La manita de Vini. Llegó allá. Llegó allá el hijo de puta. Le faltó, fue. El piro. Y el verso se está mal. Sí, por allá. Y llama a Jeffrey, perro, le pasó algo. Mi marica, me pinté las bolas otra vez. Ah, dale, 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 corresponde. ¿Tú te fue el que bajó a hacer cosas? No, pues yo me quedé quieto. Es que yo no, él no se preocupó ni por la moto ni por usted, yo por eso. Si me están lastimando. Le va a coger el culo a la moto, pues no la parar. Le va a coger el culo. Cuando él me estaba mirando y yo con unas bolas así. Y el hijo de puta no me ayudaba para la moto. Las bolas por allá, el mío. Vamos a alquilar una chiva con los del grupo. Pues con los del grupo chévere. Porque sí, los que siempre. Un, dos, tres. Una chiva para nosotros. Ah, y coqueta. Si le dan permiso. No, es que hace coqueta. Este es el tapo. Milagro, milagro que a los papitos acá a Matimbu le hayan dado permiso. No, le dieron permiso. Se escapó. Se le escapó. No, sí, amor, estoy en misa. Tiene que llegar a las 10. El espíritu de Dios. Tiene que llegar a las 10. Espera que viene el espíritu de Dios. Después será la canción de este hombre.
La Wendy detrás. Wendy llega y lo llama. Hola, amor. Y se marchó. Ustedes las mujeres son reposesivas y mira el piro. Ese es mucho descarado. No, sí, las mujeres son reposesivas. Sí, son reposesivas. ¿Qué? Por si los puntazos y por si me tocaba bajar el carburador. Mierda. Sí. Puta. Espérenme, bajo el carburador y ya nos damos los latazos, perro. Deme 5, marica. Espere, anúmeme. Puta, ahorita saqué de luz más válido. El piro, por allá. Si puede. ¿Le ayudo? Necesito otros tornillos. Bueno, pero no se me acerque mucho porque le pegó su latazo. Solo a los demás. De lejitos. Pero hay un piro. Saca la navaja y perro cuando están en cama. Y el piro, ya, no, ya. Tome pa' aquí. Uy, espere, tranquilo.